Amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de su amigo El Asadero del Negro. Ricas y deliciosas codornices. Esperamos que nos salgan bien en su punto. En esta ocasión aquí tenemos las codornices previamente lavadas ya. Vamos a necesitar ingredientes: pimienta entera negra, sal al gusto y, como siempre, el ajo. En esta ocasión es ajo entero, o sea, en su diente, no es molido, para que gane un tono. Y aceite de oliva, limón. Bueno, vamos a comenzar moliendo la pimienta para preparar nuestras codornices, que queden bien ricas, bien ricas. Recuerden, como les íbamos diciendo, nos gusta cocinar, pero pues es nuestro estilo, no somos expertos, pero sí nos gusta comer mucha carne. Pero por ahí les vamos a tener después otros videos diferentes comidas, diferentes guisados, para que los esperen y se suscriban a nuestro canal. Vamos a mandarle por ahí un saludo a nuestra amiga Eva Flores, Marilena Flores y Luz Flores, que se encuentran por allá en el Estados Unidos. Un saludo hasta allá, hasta el estado de Salt Lake City. Saludos, carnalas, y ánimo, denle like. Enseguida de esto se le va a poner el jugo de... Vamos a ir, el jugo debe ser al gusto también, de limón, para que se pueda poner en nuestros codornices. Ya puesto el limón, se empieza ahora sí a mezclar todo para empezar a marinar nuestras codornices. Esto se debe hacer de perdido unas 3 a 4 horas antes, para que agarren bien su sabor y su sazón. Las codornices se ponen en la nevera un rato y ya, para después echarlas al asador. Seguimos aquí ya preparando nuestras codornices. Previamente ya vimos el preparado, se le pone aceite de oliva para, antes de ponerle los condimentos, para que agarre bien su sazón. Recuerden que lo más rico sale con las manos. Eso sí, bien limpias, Lávense sus manos antes de cocinar. Ya nos exhibiste. Ya. Todos, órale, a lavarnos las manos. Bueno, amigos, vamos a preparar ahorita, para acompañar nuestras ricas codornices, vamos a preparar unos frijoles refritos para hacer nuestros taquitos paseados, esos que van doraditos en el brasero. Y también vamos a hacer la salsa, una salsa macho que llevará chile seco, es seco cocido, con sus ingredientes. Pasaremos a preparar los frijoles y ahorita volvemos. Así es, compañeros, les digo, aquí está la... para empezar a hacer nuestra salsa de chile macho. Es chile seco de árbol. Aquí ya previamente tenemos los chiles, aquí tenemos los ingredientes. Le vamos a poner 2 dientes de ajo, pimienta, un pedazo de cebolla,
y mejorana, poquita mejorana. Todo esto se lo vamos a mezclar a la licuadora. La sal es al gusto. Amigos, amigas, aquí estamos ya en el asadero del negro. Ya está aquí listo el carbón. A su punto, se está poniendo bien chingón. Esto sí va a estar bien chingón, la mera neta. Ahora sí nos vamos a dar un pinche hartadón. Vengan para acá, nada más. Vean lo que preparamos hoy. Todas estas ya saben el sazón del negro, algo chingón. Esto los hicimos a la barbecue, así. Preparado, no hicimos este preparado porque le quisimos mezclar un poco. Aquí me dan los frijolitos chinitos para hacer los tradicionales taquitos dorados. Y como no, acompañado de una salsa. Esta salsa es de la macho, una salsa macho. Ya previamente vieron los preparados, el guacamole y todo listo para aventarle al asador. ¡Ánimo, raza! Y espero que se queden con nosotros, porque esto se va a poner chingón. Aquí esperando que el juego se ponga al cienón. Vamos mientras a refrescarnos con una de esas agüitas, de esas que están medias buenas, para que entre uno en calor y se coma a gusto sus godornices. Miren, le vamos a poner poquita salecita. Esa agüita de esas que ataranta. Ustedes ya sabrán. Aquí su limoncito, tienen. ¡Ay, papel! No te mojes porque... ¡Uy, ya se me hizo agua la boca! ¡Mira nada más! ¡Qué ricura de maíz preto! ¡Salud para todos! ¡Que ahorita viene lo bueno! ¡Ay, carajo! Señor, dame paciencia. ¡Ánimo, pues! Continuando con esto, pues ya vemos que el carbón ya está, ahora sí, ya está en su mero punto. Miren, ya aguanto más el calor. Vamos a empezar a ponerle aquí una cama de codornices. Mira nada más, mira nada más. Arrímate, camarógrafo. Mira nada más, hermano. ¡Ay, Dios mío! No te pido que me des. Nomás ponme donde haya, porque a mí con esto me matan. La carne es lo mío. Claro, después vamos a hacer unos camaroncitos para que vean que también el gordo sabe hacer. Y ánimo, suscríbanse al Asadero del Negro. Ahí estamos. Mira nada más, qué chulada. De saber qué tal van a quedar las de la barbecue. Este preparado, la verdad, no es mío. Este lo preparó mi hijo, el más chico. Pero vamos a ver su sazón, porque también él le gusta la cocina. Mira nada más, esta no se quiere acomodar. Bueno, amigos, miren, esto parece que ya está quedando. Aquí ya están nuestras codornices,
ya listas para deleitar, pero mientras vamos a echar unos tacos doraditos que no pueden faltar para acompañar nuestras codornices. Aquí el asador todavía está al cienón. Miren nada más, unos taquitos dorados para que esto se ponga ojo de hormiga. Algo bien, porque este negro trae hambre. Este negro así trae hambre y se va a poner bien al tiro. Ahorita los dejamos para que se doren los taquitos aquí en el fuego. Ay, 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 ay. A ver, ahora sí vamos a probar una codorniz. A ver, ¿cuál probé primero? Una de estas, que están al mojo de ajo. Una doradita, a ver. Esta mera. Ahí está. Mira nada más. Ay, Dios mío santo. Mira, vele, bien jugosita. Estoy agarrando señal, carnal. No cabe duda, camarógrafo. Qué bonito es lo bonito. Rica, rica, rica. Ah, tenemos una hartadona buena, a ver. Su salsita. Con ganas de comerme hasta los huesitos, tu camarógrafo. A ver, hay que acompañarla con su salsita. Ay, ay, ay. Prácticamente esta me gustan solitas, ¿eh? Hasta la perra se le antojó, carnal. Ahorita te damos tu parte, hija. Ahorita te damos tu parte. Sí, como si esas cosas pasaran. El chile, ay, Dios mío, está bien bueno. Y bien bravo. No cabe duda que lo bueno es bueno. Mira, y lo comparamos con un totopito. Aquí, mira, no cabe duda, vato. Ay, Dios mío santo, y tener que acabarme todo. Vamos a probar el guacamolito también aquí con un totopito, a ver qué tal quedó el guacamole. Mira, a pesar que no somos expertos, está bien sabroso todo, la verdad. Ay, Dios mío santo, qué ricura, qué bonito y lo bonito, hermano. Ay, vamos a probar una codorniz de esas que preparó mi hijo. Esta les puso una poca de barbecue y otro preparado. A ver qué tal mano tiene. Y aquí. Para hacer la primera no está tan mal, ¿eh? Está buena. Le faltó un toquecito, la verdad. Un toquecito, pero se va a pulir, pero está buena, está buena. Déjame sacar un taquito paseado nada más. Ya le están poniendo ojo de hormiga estos, tú. Este ya está bien bueno, mira. Mira. Ay, ay, ay. Hay que servirnos un taquito paseadito, hay que ponerle un poquito guacamole. Como debe de ser, ¿eh? Su salsita. Ay, 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 ay. No es por nada, no les quiero antojar, pero
Está delicioso esto, ¿eh? Está bien bueno, ¿eh? Lángaro, ya me quemé, pero está bien bueno. Que vengan los bomberos, que me está mirando. Que vengan los bomberos, esto es un incendio. Que vengan los bomberos, que me está quemando. Que vengan los bomberos, que me estoy muriendo. Rico, amigos, muy rico todo. Amigos, estaré terminando todo esto. Los invitados no quieren salir, allá están sentados. Bueno, no me queda más que desearles un feliz domingo y recuerden que domingo esperen nuestros videos. Yo soy el Asador del Negro y los espero en mi próximo video. No se olviden de darle like y activen la campanita para que YouTube les avise cuando suba otro nuevo video. ¡Ánimo, amigos! Y aquí los espera el Asadero del Negro.